Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida y Consciencia Animal. Soy Nuria Martínez y para arrancar este primer programa tenemos una entrevista a Laila del Monte. Laila del Monte pasó su infancia en la isla de Formentera, en España, aunque actualmente está afincada en California. Es mundialmente conocida como comunicadora animal y autora de libros bestseller como Comunicar con los animales o ¿Por qué lloráis lo que no muere? Ha intervenido en multitud de programas y documentales sobre consciencia animal y lleva muchos años, muchísimos años, impartiendo conferencias sobre el tema por todo el mundo. También es solicitada para tratar animales enfermos o con trastornos del comportamiento y muchos veterinarios recurren a Laila, así como criadores, entrenadores de caballos, jinetes de alto nivel o parques animalistas. Ya después os pondré su correo y su página web por si queréis tener más información. Y nada más, vamos a ver la entrevista. Os pido disculpas porque había unos pequeños problemas con el retardo del sonido. Yo estoy en Barcelona, ella en Los Ángeles y es lo que tiene las conferencias por internet. Pero creo que a pesar de eso, la entrevista merece la pena y os va a interesar. Vamos a ello. Hola Laila, buenas noches desde España. Hola, hola. Para ti buenas tardes. Bueno, lo primero quiero darte las gracias por este ratito que me concedes porque sé que estás saturada de trabajo y que no paras. Sí, verdad. Bueno, eso es muy bueno. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, pues quisiera enfocar la charla en el tema del proceso que sigue un animal tras el fallecimiento. Supongo que la primera pregunta es obligada, aunque, bueno, para mí la respuesta es bastante obvia, pero te la tengo que hacer. Sí. ¿Los animales tienen un alma? Sí. Bueno, no quiero ir en contra de ninguna religión o ninguna forma de pensar, por supuesto, pero a través de mis experiencias, por mí está clarísimo, clarísimo, que tienen un alma. Para mí todo tiene un alma, todo. Uh-huh. Se puede definir esto como alma, es un poco diferente de conciencia, pero para mí todos los animales tienen un alma individual. Uh-huh. y todo tiene un alma, todo lo que está en la naturaleza, todo. Vale, me interesa esto que dices de que tienen un alma individual, porque yo, bueno, mi opinión es que tienen un crecimiento individual, pero sí. Por ahí hay mucha gente que comenta que tienen un alma grupal. Pero por una charla que tuvimos tú y yo hace poco, pues sí. Creo que no opinas exactamente así, ¿verdad? Sí, sí. Por eso lo comento justamente. Hay muchas cosas, libros, internet, que hablan del alma grupal. Uh-huh. Que yo no digo que no existe el alma grupal, pero para mí cada animal que viene, uh-huh, es un individuo que viene, baja aquí en el planeta y comparten la vida con nosotros, tienen su propia personalidad, su forma de ser. Sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones como una personalidad humana y su evolución propia como ser. Después, muy posiblemente sí, pertenecen a un alma grupal, pero es lo que yo llamaría más bien la tribu, lo que yo llamaría que pertenecen a un grupo de seres. Pero no diría que hay un alma grupal para todos los animales y que no tengan alma individual, no. De acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, pues la siguiente pregunta que te hago, me baso en mi creencia personal en la reencarnación. ¿Reencarnan los animales? Sí. Bueno, aquí tampoco no quiero ir en contra de ninguna forma de pensar, en ninguna religión. En mi opinión, en lo que he experimentado, en lo que he visto que sí hay casos de reencarnación. Ahora, se puede explicar de mil formas la reencarnación de forma budista, no quiero entrar en eso, por supuesto, pero para mí que sí, que siguen su evolución igual que nosotros y se reencarnan, sí. Muy bien, y sí. ¿Reencarnan dos veces durante una vida de su compañero humano o tardan más tiempo? Según la necesidad del ser. Entonces, lo mismo que para un ser humano, puede ser muchísimo tiempo, en el tiempo que está calculado del otro lado, que no es el mismo tiempo que aquí, claro. O puede ser que haya una encarnación más rápida, pero no suelen volver a la misma persona. Puede de vez en cuando que vuelvan por una cosa específica, sí, pero no suele ser. Vale.
Y quería que ampliaras un poquito una cosa que hablamos tú y yo hace unos días en una consulta que te hice sobre un animal mío. Y bueno, tú me comentabas que cuando se va un animal y tú deseas tener otro enseguida, como era mi caso, pues la tribu te envía otro que sería afín, con una vibración parecida al que has perdido. Explícame esto un poquito. Sí, o sea que muchas veces, por ejemplo, cuando se va un animal al otro lado, se muere, él no puede volver porque él ya ha hecho lo que tenía que hacer en esta vida y lo que tenía que hacer con su persona humana. Entonces, no, él no va a volver. Pero cuando hay mucho deseo o mucho sufrimiento, mucha necesidad, perfectamente te pueden mandar como regalo, regalo muy bonito, otro ser que viene y que viene del mismo, sí, de la, como de la misma tribu o misma dimensión, como lo quieras llamar, y es muy similar en forma, en vibración, y se reconoce como un ser similar, pero no es el mismo, no es la misma personalidad. Claro, por eso a veces mucha gente, cuando coge enseguida otro animal, dice, es que estoy segura de que es el mismo, porque hace lo mismo, es tan parecido. Sí. Pero no significa que es el mismo, no. Claro, claro. No. Vale, bueno. ¿Y reencarnan siempre en la misma especie o hay cambios? Es decir, por ejemplo, ¿mamíferos son siempre mamíferos? ¿O pueden ser aves después? ¿O cómo es esto? Sí, esto es muy complicado porque hay muchas formas de pensar. Entonces yo, cuando yo hablo, siempre tiene que ver con lo que he aprendido con mis guías y mis experiencias, claro. El más allá. Pero para mí que se quedan más bien dentro de la misma forma. Sí, por ejemplo, mantiene la especie. Sí, para, en lo que yo he aprendido. Pero claro, por supuesto que a lo mejor hay cambios y excepciones para cada cosa, sí, vale. Según las necesidades. Pero eso es lo que he experimentado yo. Y sé que no es exactamente la misma forma de pensar que, por ejemplo, en el budismo, pero es lo que he experimentado yo. Muy bien. No, queremos lo que tú has experimentado. Vale, mira, cuando un animal enferma, que va a morir sí o sí, en teoría, según el veterinario, ¿es cierto que algunos animales tienen preferencia por la eutanasia y otros prefieren vivir todo el proceso y morir de forma natural, igual que nosotros? Sí, es muy, muy complejo. El tema este es muy complejo y necesitaría mucho más tiempo. Ahora, es según la relación y según la enfermedad. Entonces, más o menos... un animal está bien dejarle que se vaya cuando necesita irse, cuando es su tiempo. Ahora, dentro de lo que nosotros llamamos su tiempo para marcharse, puede estar muy, muy enfermo, con linfoma, cáncer, grado 4, y a lo mejor el ser humano no está preparado completamente para que se vaya, y el lazo entre él y el ser humano es tan fuerte que él va a preferir esperar, aunque esté sufriendo. Y yo sé que estoy hablando contra un punto de vista médico, porque en un punto de vista médico queremos evitar todo el sufrimiento y queremos hacer eutanasia, por supuesto, para evitar el sufrimiento. Pero claro, el alma se quiere ir en armonía. Ahora, hay enfermedades donde yo estoy, es lo que llamaría la eutanasia de compasión, que es así que lo llaman los doctores del cielo, donde es muy importante que no sufran más, porque hay sufrimientos que son demasiado. Entonces, es muy difícil ahí saber, y hay que tener mucho cuidado y sentir muy bien dentro del corazón qué es la cosa que hay que hacer. Porque hay momentos que ellos no están preparados, y a lo mejor es una cuestión nada de un día o tres más, para acabar en armonía lo que necesitan hacer con el ser humano. Pero hay casos, por ejemplo, como de sufrimiento respiratorio, por ejemplo, o que van a, por ejemplo, de insuficiencia renal, que pueden entrar en convulsión, y ahí hay que evitar el sufrimiento a lo máximo. Entonces, es escuchar bien lo que dice el veterinario, hablar mucho con el veterinario, sentir mucho en su corazón. Esto es una cosa que toma, hay que saber lo que uno hace. Sí. Bueno, yo creo que también el animal, si tienes una relación profunda con él, te lo hace saber. Yo tengo experiencias en ese sentido muy, muy bonitas. Sí, estoy de acuerdo, pero no todo el mundo, o sea, hay gente que dicen que escuchan y tienen tanto miedo a la muerte que a lo mejor no van a escuchar con el corazón, entonces no lo van a sentir,
y lo sienten después y dicen, ah, pues no hubiera tenido que hacer hacerle esperar para la eutanasia. O sea, no hubiera tenido que hacerle que se muera natural. Hubiera sido mejor eutanasia. Es según las personas. Pero cuando uno de verdad está acostumbrado a escuchar su corazón y con trabajo de meditación, de esas cosas, pues y normalmente uno lo puede sentir. Sí. Yo quiero compartir contigo y con la audiencia algo que a mí me pasó en este sentido. Tuve una perrita hace unos años, se llamaba Molly, era pequeña, pequeña media, y bueno, para hacer la historia corta, tenía un montón de tumores mamarios, y bueno, llegó un momento que el veterinario me dijo, se va, pero si la opero no estoy seguro de si va a salir de la mesa de operaciones, pero tampoco va a vivir mucho más. Y yo tenía pues este dilema que nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Sí. Y lo que hice un día, tenía una relación muy especial con ella, la cogí la carita y le dije, Molly, tienes que hacerme saber cuándo realmente la vida ya es muy mal llevada para ti y cuándo quieres que haga esto de la eutanasia, porque yo no sé cómo hacerlo. Y bueno, pasó un mes aproximadamente y estaba un día tomando el sol en el jardín, tumbada boca abajo, y Molly vino y pegó su frente a mi frente y se quedó muy quieta, muy quieta. Y bueno, fue como si me dijera las palabras, como si las oyera dentro de mí, es el momento, lo supe. Pero después, lo que nos pasa a todos los seres humanos, que dudamos de lo que hemos sentido, y al día siguiente yo ya estaba diciendo, no, esto es una imaginación mía. Pero al día siguiente Molly dejó de comer y dejó de beber. Sí. Y se puso muy demacrada y supe que su mensaje había sido auténtico y bueno, le hicimos la eutanasia en casa, en fin, que yo creo que hay que saber escucharles. Sí, ya te decía adiós, sí. Te decía adiós, pero por eso también enseño mucho lo de la comunicación, es por eso, es para que la gente sepa escuchar de verdad y sin las proyecciones de las creencias, de las emociones o de lo que uno piensa, porque uno ha escuchado tal cosa por aquí, tal cosa por allá y esto no necesariamente es la verdad. Entonces la comunicación bien hecha, permite saber de verdad cómo se sienten ellos y lo que necesitan. Claro que sí. Bueno, quería preguntarte también, ¿cabe la posibilidad de que el espíritu de un animal se quede enganchado a este mundo por causa del sufrimiento de su humano, de que no le deje irse? Sí, esto es un poco complejo. O sea, yo según lo que he experimentado, el animal no se va, no se queda agarrado aquí a esta dimensión como un ser humano. Un ser humano más fácilmente se puede quedar agarrado porque piensa que no ha acabado algo, porque tiene deseos muy fuertes, porque hay mucha negatividad, por ejemplo, entonces va a ir a una dimensión que va a corresponder a esto una vez que se muere. O a lo mejor no va a saber que está muerto y hasta que llegue la luz y que pueda marcharse de verdad a la luz, pero es todo un proceso de evolución dentro del mismo. Para un animal, yo lo que he experimentado es mucho más sencillo. La verdad que se van mucho más rápido a la luz, se van. Ya van a esta dimensión de reposo donde les ayudan. Ahora, es verdad que sí hay mucho sufrimiento del ser humano, la persona está muy agarrada. A lo mejor se van a quedar bastante tiempo por aquí para estar cerca de la persona. Pero no es como con las personas, es diferente según lo que he experimentado. Sí. Bueno, se dice que todas las enfermedades animales, sin excepción, son un reflejo de algo que afecta al compañero humano, como si el animal hiciera de un espejo para algo que tú necesitas saber o hacer. ¿Qué me dices de esto? Sí, ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Porque hay de todo. Bueno, primero que está mucho de las toxinas del entorno. Entonces, pues en la nutrición no voy a entrar en eso porque es muy largo, pero hay mucha toxina, mucho químico que el cuerpo del animal no puede deshacerse. Mucha enfermedad viene de la comida industrial. Okay, mucha pesticida, mucha toxina, mucho químico, que no es carne de verdad, que bueno, no voy a entrar en eso, pero
Es la nutrición industrial. Luego está todo el tema de las vacunas. Luego está todo el tema de las toxinas del entorno, los pesticidas, la polución, etc. Y luego el tema de la genética. Entonces, esto es la base de todo. No se puede decir que es todo las emociones de la persona y que esto no existe. Ahora, las emociones, sí, ellos sí absorben mucho las emociones de las personas. Entonces, sería como un elemento de estrés que se junta encima de lo otro. Pero no, sí, es la suma principal. O sea, lo digo para que la gente no se sienta culpable. Ellos vienen a compartir la vida con nosotros y han escogido en el alma, compartir con nosotros su vida. Entonces, pues cualquier persona también que comparte una vida con nosotros van a sentir el estrés que nosotros vivimos y las emociones, porque no somos santos ni mucho menos. Ni somos muy estamos en camino de elevarnos, pero no estamos todavía. Entonces son varias cosas. Vale, muy bien. Bueno, y ahora un poquito al revés. Por ejemplo, las alergias. Hay muchísima gente alérgica, mucha. Conozco montones de personas alérgicas a los gatos. Y esto no es por una razón física y ya está. Suele haber una causa más profunda, ¿tú crees? Según la persona. Puede haber una persona que es completamente un alérgen físico, nada más, porque el sistema inmunitario de la persona, o porque suele tener inflamación del sinus o de otras partes, a veces son cosas de piel, es la cuestión inmunológica de la persona, pero luego hay otras personas, por ejemplo, han tenido un estrés de pequeños con algo y no se acuerdan y está la memoria en el cuerpo y luego se vuelve a despertar. Esto es según mi creencia. Es muy individual. Pero, por ejemplo, es muy individual. ¿A qué emoción crees que estaría unido una alergia de gatos? Si vamos a, o sea, imaginemos que es desde el punto de vista emocional, ¿a qué tipo de emoción estaría unido? Sí. Es que hay tantas posibilidades, pero por ejemplo yo una vez conocí a uno que tenía alergia al caballo y luego cuando hice la comunicación con él averiguamos de dónde venía, era un trauma de la infancia y luego a partir de la comunicación pues ya no tuvo más alergia al caballo, a los caballos, porque habíamos averiguado de dónde venía. Entonces puede ser cualquier cosa que ha sucedido en la infancia, pero es muy particular a cada persona. Pero puede ser simplemente alérgen, simplemente, sí. Pues lo mismo que un alérgen al heno, al polvo. El pelo del gato te la provoca, sí. Más fuerte. Muy sí. Bien. Bueno, pues sí. Ahora un tema un poquito controvertido, especialmente aquí en España, los toros. La llamada fiesta nacional, con la cual no me siento representada como española, y de fiesta pues tiene poco. Para mí es una tortura y una crueldad. ¿Has tenido la oportunidad de comunicar alguna vez con un toro que haya sido utilizado para estos fines? No, nunca. Nunca. Pero estoy completamente en contra de esto. Porque es esto para el animal, es maltrato, es falta de respeto hacia el ser del animal. Entonces, yo sé que está muy arraigada una tradición, lo mismo que en otros países hay tradiciones, por ejemplo, en Francia con lo que hacen con el paté, que con ¿cómo se llaman estos pájaros? Se limita un poco ahora. ¿Cómo se dice? Sí, pero que le meten, lo embuchan por la boca en forma muy cruel. Entonces, hay muchas tradiciones de muchos países y entonces estas tradiciones pues tienen que cambiar. Da igual que sean una tradición, tienen que cambiar porque es la evolución de nuestra conciencia que no puede permitir el sufrimiento de un animal y el maltrato. Totalmente. Entonces da igual que sea una tradición, tiene que cambiar. Un animal que es torturado, un toro o cualquier otro animal víctima de maltrato, cuando se va, me imagino que el proceso de limpieza de esos traumas tiene que ser complicado, ¿no? Y es muy muy complejo, pues es que por eso van a sitios que se llaman sitios de reposo y hay seres que se encargan de ayudarles, sí, y de ponerles. Pero nosotros los humanos tenemos que aprender a deshacernos de estas cosas, de estas tradiciones que son tradiciones que pertenecen a un mundo que sin conciencia, un mundo estamos bajo. Evolucionando, que ya hemos salido de las cavernas.
Se supone, estamos mejorando bueno, pues, muy poco a poco. Laila, para acabar, me gustaría que nos contases brevemente algún caso de comunicación animal que te haya marcado especialmente, que lo puedas contar y que lo recuerdes con más cariño, más emoción. Sí. Un caso, el que tú quieras. ¿Empiezo? Sí. Tengo muchos casos de comunicación y están muchos están contados en los libros. Entonces, voy a contar otra cosa. Voy a contar el caso un caso de sanación más, que a lo mejor no sé si es bueno hablar de eso, pero da igual. Entonces, este es el caso de un gato que se llama Sattva. Y este gato era salvaje y venía por aquí siempre a verme. Y entonces, pues, largo, durante varios meses, y era salvaje, entonces le dábamos de comida afuera, pues todo el vecindario daba de comer. Hasta que un día lo atacó los dos perros de la vecina y se quedó por muerto y se quedó con los pulmones con puntura, punción de puntura, no sé cómo se dice, puntura de los pulmones, o sea, con agujero en los pulmones y la espalda rota. Y entonces cuando conseguí... Bueno, yo lo salvé porque me tiré encima de los perros a mi peligro y tenía el perro de mi vecina encima de yo y saqué el gato de la boca de del perro de mi vecina y el otro estaba loco. Entonces, que casi me atacan a mí, casi. Pero estaba pegando tantos gritos que luego llegaron las vecinas corriendo y cogieron a sus perros. En fin, que el gato se quedó así, como así medio muerto y... Conseguí llevarlo al veterinario y llevé ahí y me dijeron no podemos hacer nada porque ya seguramente esto de los pulmones y fractura y habría que poner eutanasia, pero te aconsejamos que vayas a una clínica, pero te va a costar $3,000 la noche porque estamos en Estados Unidos, ¿eh? Entonces también los vecinos que dijeron no, nosotros no queremos pagar nada. Entonces, bueno, pues yo fui a la clínica, pero resultó que había mucho, mucho, mucho tráfico, mucho, en Los Ángeles. Entonces, como yo vi que estaba conduciendo mi hijo y yo vi que ya se me iba a morir ahí en el coche, dije, volvemos a casa. Y volví a casa y ahí, pues ahí tuve milagros. O sea, que empezó a venir mucha presencia, que son los seres de quien hablo, que vienen. Y al principio, es un caso un poco de comunicación, entonces el gato, pues como era salvaje y tenía mucho miedo, pues levantaba, escupía al aire, porque él los veía, él veía a los seres, pero yo los sentía, yo no los veía, yo los sentía, pero él los veía, entonces les escupía así, al aire. Y entonces yo dije, mira, le hablé claramente en comunicación y le dije, estás a punto de morirte, entonces yo te aconsejo que trates bien a los seres que están aquí para ayudarte y que no los escupas más. Entonces, como parece que pues lo entendió y tres minutos después de esto, como que consiguió un poco darse la vuelta, porque claro, no podía moverse, darse la vuelta y como hizo como un sonido de aceptación, que era una belleza que me sacó las lágrimas. Y pues entonces a partir de ahí pues se dejó curar y pues fue un milagro, que tengo muy pocos de estos, de los grandes, pero es para mostrar que lo cuento esto para todos los que están escuchando, para que sepan que hay ayuda del otro lado, hay ayuda y que todos tenemos este acercamiento al otro lado de la ayuda y solo hay que pedir. Que no significa para nada que no hay que ir al veterinario, no. Yo estoy muy, siempre digo, ir al veterinario, porque yo llevo años haciendo esto, sé lo que hago, ¿no? Pero hay que ir al veterinario completamente y seguir lo que dice el veterinario. O al revés, estoy por los veterinarios, porque sin ellos no llegamos a nada. Pero yo lo que digo es que se puede pedir ayuda. Eso es lo que quería. Muchas gracias. Y yo, aunque se supone que solo presento y no tengo que opinar, estoy totalmente de acuerdo. Hay esa ayuda y doy testimonio también de muchos casos que me han pasado en este sentido. Así que sí, un poquito de fe y de solicitarla, que está para eso. Bueno, Laila,
Un millón de gracias por esta charla tan bonita. Como sé que estás muy cansada, no te quiero quitar más tiempo. Lo único, contarle a la audiencia que vas a estar pronto en España. Sí, o sea, estas cosas también. Sí, si me permito decir, entonces estoy para dos cursos que llegan ahora en mayo y en junio, uno en Madrid, uno en Sevilla, y luego en octubre vamos a iniciar el Congreso sobre la Conciencia Animal con mis editores, que son las ediciones Istar Luna Sol, y vamos a hacer grandes congresos en tres ciudades, en Madrid, Sevilla y Barcelona, con bastantes ponentes. Y bueno, pues yo estoy muy contenta, yo soy la madrina del congreso y estoy muy feliz de hacer eso porque es muy importante para los animales. Y esto se hace con mis editores. Muy bien, pues, y estar información en futuros programas y a ver si cuando vienes a Barcelona sí. Te pillo otra vez. Pues estoy para el congreso. Vale, de todas formas, ya pondremos sobre el vídeo pues, tu página web y tu email de contacto. Si alguien quiere pues, cualquier cosa, cualquier pregunta o incluso cualquier consulta. Consulta, quiero decir, para comunicación animal. Yo tengo una experiencia con esto y merece la pena. Animo a la gente a que lo haga. Sí. Sí, es que no, hay la comunicación animal que es con los seres que están vivos, que tienen pues lo que la gente quiera saber, problemas de comportamiento, de cualquier cosa, salud, lo que sea, y luego está la conexión con los animales que están del otro lado, que es otra cosa, y lo llamo conexión, para que sepamos que es otra cosa. No te quito más tiempo, un abrazo muy, muy grande. Gracias a ti y a todos. Y muchísimas gracias. Gracias.